The following is a production of New Mexico State University. Bienvenidos a otro episodio de nuestra telenovela de nutrición, Long Live La Familia, que nos habla no solamente al corazón, sino también al apetito. Yo soy Carrie Bachman y les voy a acompañar hoy durante nuestro episodio. Si han estado antes con nosotros, ya conoce la familia Sierra. Los dos padres y sus seis hijos ya mayores. En nuestro episodio de hoy, vamos a enfocar en Lisa y su hermana Vicky. Ellas dos trabajan y tienen hijas, así que tienen una vida muy llena. El título de nuestro episodio es The Pyramid, ¿para qué sirve? Estamos hablando ahora de la pirámide de alimentos. A lo mejor ustedes lo han visto en algunos paquetes de pan o de cereal. Esto es un pirámide aquí y vamos a hablar de esto mucho este episodio. Si han estado antes con nosotros, ya saben que nuestros episodios se dividen en tres segmentos. Esto nos da tiempo para pensar un poquito de lo que hemos visto, hablar de eso y aplicarlo también a nuestras propias vidas. Otra cosa interesante, el diálogo es siempre en inglés y en español. Pero no se preocupen, si no hablan inglés, pueden entender todo perfectamente bien en español. Bueno, como ya ven, hoy tenemos muchos alimentos aquí en la mesa. Vamos a estar trabajando con comida, así que es muy importante que lavemos las manos. Vamos ahora a eso. Siempre, antes de preparar cualquier comida o de comer, es muy importante lavarse las manos. Eso nos ayuda porque muchas veces cuando comemos es posible ingerir bacterias dañinas y esas bacterias nos pueden enfermar. Así que siempre hay que poner mucha atención a lavar las manos. Bueno. Vamos a hablar un poquito de la pirámide de alimentos. La pirámide tiene cinco grupos específicos de alimentos. Y yo aquí tengo cinco grupos de alimentos. Vamos a repasarlos ahora. El primer grupo y el más grande se llama el grupo de los granos. Y aquí tenemos varios tipos de panes y galletas, todo de granos integrales. Así que tienen mucha fibra. Otro grupo en la pirámide es el grupo de las verduras. Y aquí tenemos varias verduras diferentes. Algunas son verdes, otras son de otros colores. Y vamos a cocinar hoy con todas estas. El tercer grupo de la pirámide son las frutas. Tenemos aquí varias frutas, los plátanos, y también otras frutas que tal vez ustedes no conocen todavía. Vamos a ver estas más después. Y luego, el cuarto grupo, el grupo de los lácteos, o sea, productos que vienen de la leche. Por ejemplo, el yogur, y aquí tenemos dos tipos de queso diferentes. Y finalmente, el grupo de las proteínas. Este grupo consiste de proteínas como las carnes, los pescados, como el atún, y también las leguminosas, las habichuelas o los frijoles, la crema de cacahuate y también las nueces. Bueno, vamos ahora a ver el primer segmento.
Mientras están mirando, quiero que ustedes pongan énfasis en las ideas que tienen los personajes en cuanto a la pirámide. ¿Qué es lo que piensan ellos? Ain't nobody, baby. Baby, tenemos tremendo lío. Anoche tú no fuiste a la casa de tu tío. Ay, es mentira. Resulta ser, hey, andabas en un party, andabas bien. Mira, you know that song? Oh, sí, tía. Escuchamos la radio, Lobo. Silvia, qué bueno que viniste a pasar un poco de tiempo con nosotros durante las vacaciones. I love it here, tía Vicky. It's so nice to get out of the city in the summertime. And plus, I get to practice my Spanish more often. Y hablas muy bien. Too bad Raquel is in school. Oh, bueno, pero mientras Raquel está en la escuela, a mí me toca estar aquí con los niños y con mis abuelitos. And you've been a great help with the daycare. You know, your grandparents love seeing you, too. Oh, hi, Nina. Oh, hi, Mom. Hi, Sylvia. Oh, Mom, I am starved. Can I have some of that tuna? Sí, mija, pero no más poquita, porque al ratito vamos a cenar. I made red enchiladas. Mmm, enchiladas. Qué rico. Raquel, what do you have in the bag? Oh, it's the puzzle I made for school. It's so that we can teach our kids about healthy food. Oh, ya entiendo. Es la pirámide de los alimentos. Oh, and I also have to come up with some menus for a week using this same pyramid. ¿Te puedo ayudar a escribir los menús? I'm sure the two of you can do a great job. My favorite part is the tip. Este grupo que está en la mero arriba. ¿Y por qué? Porque es el grupo de las golosinas, ¿verdad? Pues como que no. Tiene jelly, soda, dulces, todo. Mom, it seems so hard to think of a week in advance. En vez de planear la comida, a mí me gusta ser más espontánea. Pues yo no. Yo aprendí cómo planear las comidas usando la pirámide en mi clase para niñeras. I guess you would need to plan for all those daycare kids. But still, tía, nothing can be simpler than fast food. Sí, mamá. La comida rápida es lo más fácil. A burger and a milkshake and you've got all the food groups. And besides, the pyramid is only important for special groups of people. ¿Qué dices, Silvia? ¿Que la pirámide sirve a ciertas personas nomás? Sí, like my cousin Raquel, mamacita to be. No more spicy foods for you, young lady. Como menudo y huevos con chorizo. Hey, where does Mexican food come in this pyramid anyway? Pues parece que los personajes en el video no entienden bien a la pirámide, ¿verdad? Ellos dijeron que la pirámide no sirve para muchas personas. Por ejemplo, no ven dónde caben las comidas hispanas. Por eso, nosotros aquí en Nuevo México hemos creado esta pirámide de Nuevo México. Entonces, si ustedes quieren, pueden llamar al número y entonces nosotros le mandaremos una copia. Así que toda comida cabe dentro de la pirámide. Es solamente cuestión de saber dónde. Además, una de las muchachas dijo, si ella come una hamburguesa con un licuado, eso cabe perfectamente y le da todo lo que necesita dentro de la pirámide. Realmente no es así, porque en cada grupo hay comidas, hay alimentos mejores y hay alimentos con menos nutrientes. Vamos a hablar ahora del pan. Aquí tenemos un pan de trigo integral que se llama pan de bolsillo porque cuando se abre, entonces mira, tiene un bolsillo aquí. Pero este pan tiene más fibra que el pan de hamburguesa, así que es mejor escoger un pan de este tipo. Todos los panes no son iguales. Lo que vamos a hacer ahora es preparar un tipo de sándwich que contiene un alimento de cada grupo de la pirámide. Así que ya tenemos el grupo de los granos. Y luego ahora vamos a echar un poquito de yogur. El yogur viene del grupo de los lácteos y sirve como
un sustituto para la mayonesa, que realmente tiene mucha grasa. Y el yogur también nos da un poco de calcio. Bueno, dos grupos. ¿Qué más nos falta? Pues vamos a echar aquí a este sándwich un pedazo de pavo. Y entonces eso va adentro del bolsillo. ¿Y qué más nos falta? Pues las verduras y las frutas. Entonces, de verduras vamos a echar hojas de espinacas frescas. Mira qué lindas son y caben perfectamente dentro del bolsillo. Ok. Y luego vamos también con unos champiñones o hongos. También tienen buen sabor, agregan mucho al sándwich. Y luego las frutas. Bueno. Vamos a agregar aquí peras, que es temporada de peras, así que son bien deliciosas ahora. Y mira qué lindas son adentro del sándwich. Y además vamos a agregar estas semillas de granada. No sé si ustedes conocen esta fruta, pero se da aquí en Nuevo México, en el sur. Y las semillas tienen un sabor agridulce, que es muy agradable en un sándwich. Así que... Y nos falta unas pepitas. Otro alimento del grupo de las proteínas. Aquí tenemos un sándwich de la pirámide. Bueno, vamos ahora a ver otra vez el segmento y mirar cuáles otras cosas no entendemos bien de la pirámide. I wonder which food group is the most important. Mira, yo creo es el grupo de los panes. It is the biggest, you know, so it has to be the most important. Pero, ¿cómo crees? How are you going to get 6 to 11 grains in one day? Son muchísimas porciones, ¿verdad? Yo apenas como dos. Well, at least I don't have to worry about getting it from the milk group, because I love milk. Is that right, Miss Nutrition? ¿Cómo sabes si recibes suficiente calcio? Well, I can break dance for hours, so my bones must be strong. I don't have to worry about milk. Ay, poco crees porque puedes dar vueltas de cabeza en el break dancing. Tienes huesos fuertes. Well, Tia, you must get enough milk because you eat what you fix for the daycare center, right? Pero por lo general yo no como lo mismo que los niños en la guardería. Yeah, all you eat is baked chips and dried popcorn. ¿Por qué no se van afuera a hacer los menús? Besides, it's cooler outside. Yo le voy a hablar a tu mamá, Silvia. Busted. ¿Qué hiciste? Le van a hablar a tu mom. No hizo nada. Es que ya hace tiempo que no hablo con Lisa. I just want to catch up with my sister. Don't forget your water, mija. Ya sabes que debes de beber mucha agua ahora que estás embarazada. Now that you're pregnant. Come on, why do you have to worry so much? Because you're pregnant y tu mamá tiene ganas de conocer su nieto. What do you mean, grandson? I want a girl. Well, we want a boy. Girl. Boy. Girl. Well, how about twins? Oh, un niño y una niña. Oh, what's the big deal? Nomás cargas un niño aquí. En qué edad aquí. No big deal. Oh, yeah? You try it. Come on, answer. Mentirosa con la lengua venenosa. Mentirosa con la lengua venenosa. Mentirosa. Good evening, Jones Insurance. This is Lisa. Can I help you? Hello, hermana. Hi. I thought I might still find you working at the office. Sí, con este trabajo son las 7, and I'm still here. ¿Y mi hija cómo está? Oh, tu hija Silvia está muy bien. We're having such great fun with her. It's my daughter that I've been worried about. Me preocupa la salud de Raquel.
Parece que sus hábitos alimenticios te preocupan mucho. ¿Es because of her gestational diabetes? Sí, ¿te acuerdas? Yo también tuve diabetes cuando estuve embarazada. After I had my baby, I never was thin again. Me preocupa que Raquel también va a quedar gorda igual que yo. Pues yo parecía un bus. And you don't want the same thing to happen to her. But you know, Vicky, you are under a lot of stress. It's gotta be hard work having a daycare, correteando atrás de los chiquillos todos los días. Yeah, sometimes I don't even have any energy left by the time the evening finally arrives. Like now, we haven't even had dinner yet. Poca energía, huh? A lo mejor la que no está comiendo bien eres tú. And even if I do have energy left, pues Alberto's gone up to 4 days out of the week. Debe ser tan difícil para su matrimonio que Alberto esté fuera de la casa tanto tiempo. He doesn't even call me from the road like he used to. Pues a veces creo que ya ni me quiere. Sis, saber la verdad es mejor que hacerse la tonta. Mira lo que pasó con Jorge. I still don't know why he left me and the girls. Wasn't I good enough for him? Oh, ya quisiera ese menso. No se merece una mujer tan buena como tú. Thanks. Well, I just try to take it one day at a time. Ojalá yo fuera tan fuerte como tú, hermana. Lisa, you have that mosquito file yet? Yes, sir. I'll be right there. I gotta go. Abrazos para mi hija. Sí, seguro. Okay, I'll see you at the family reunion. Seguro. Te amo, hermana. Me too. Bye-bye. Adiós. Una de las muchachas dijo que el grupo más grande de la pirámide tiene que ser el grupo más importante. Pero realmente no es así. Cada grupo diferente nos da nutrientes diferentes al cuerpo. Así que es importante comer alguna variedad de alimentos dentro de cada grupo diferente. Vamos a suponer, por ejemplo, que usted come nada más zanahorias y no le gusta ninguna otra verdura. Pues las zanahorias son buenas, pero es necesario también comer otras verduras. Ok, vamos ahora a hacer otro sándwich de la pirámide a base de una tortilla de harina integral. El grano aquí. Y cuando hacemos algo así, de este tipo, es bueno siempre untar un poquito de crema de cacahuate o algo así pegajoso. Así que cuando enrollamos, lo hace bien. Si no, entonces muchas veces el sándwich se descompone fácilmente. Mira, no agregamos tanta, solamente un poquito. Ok, así que tenemos algo del grupo de las proteínas. Entonces, ahora vamos a agregar unas frutas, unas manzanas, y las podemos agregar así de esta manera porque vamos a enrollar esta como si fuera más o menos un burrito, pero algo un poquito diferente. Y además, ciruelas. Estas van muy bien con la crema de cacahuate. Es más o menos como mermelada, pero mejor, más nutritiva. Ok, y ahora, ¿cuál grupo nos falta? Las verduras aquí, ¿verdad? Vamos a agregar perejil. El perejil es muy nutritivo y además tiene un sabor bien bueno. Cuando hacemos así, ustedes pueden ver, es posible agregar mucha verdura al sándwich. Y también vamos a agregar un poco de rabo. A esto le encanta a los niños. Y entonces, ¿qué nos falta? A ver. Ah, sí, algo del grupo de los lácteos. Vamos a echar un poquito de este tipo de queso que se llama feta. El queso feta tiene un sabor fuerte, así que no hay que echar mucho. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Esta parte sí, a veces es un poco difícil. Pero vamos enrollando y luego ya tenemos nuestro sándwich de pirámide. Vamos ahora con nuestro episodio y a enfocarnos otra vez cuáles son las cosas que nos confundimos en cuanto a la pirámide.
have the best menu in class. What do you think, Mom? Pues el menú se ve muy creativo. Pero, ¿tortillas hechas a mano? Who makes tortillas anymore? I do, Tia Vicky. Mom taught me how. Mi hermana, Lisa, the queen of frozen dinners. Mi mamá es muy buena cocinera. She learned from grandma and her FNAP class. Pues a lo mejor me conviene inscribirme en ese FNAP class. Pero, ¿candy con yogurt? ¿Qué combinación? I know that crazy recipe that Cousin Fidel came up with the help of Tio Santi's new girlfriend. Pues para mi gusto, ese candy con yogurt es puro junk food. A mí no me importa si le ocurrió a mi sobrino Fidel o no. Pero tía, I couldn't live without a little chocolate fix every now and then. Yeah, like every hour. Pero un poquito de chocolate no le hace mal a nadie. Hey, I hear Tio Santi's new girlfriend is a real babe. ¿Mi hermano Santiago con una mujer? I wonder what Auntie Maria thinks about it now that she's up in heaven. Mi hermano no había estado con nadie desde que se murió mi cuñada. Okay, chismosas. Well, maybe now that you're both expert nutritionists with your yogurt and everything, you could revamp the menu for the family reunion. Pero una reunión familiar sin chicharrones ni chili colorado? No red chili for you, young lady. And you have to have hot dogs and potato salad. Oh, sí, tía. Tú siempre llevas esa ensalada cremosita de papa. ¡Deliciosa! And don't forget Tio Santi's specialties. Chips. And store-bought cake. Oh, es cierto, ya que no sabe cocinar. Es lo único que pueden llevar mi tío y Fidel. This whole reunion meal is unhealthy. Para esa comida hay que voltear esa pirámide al revés. Ay, mamá, no te preocupes, ¿eh? Well, whatever we decide, I can tell you one dish I wouldn't miss. Oh, ya sé. Esa ensalada de gelatina que tía Becky se trae de este Hollywood. Ugh, I just get sick thinking of that revolting dish Aunt Becky makes. That meat that she uses is disgusting. What does she call that awful dish anyway? Maui, Maui Madness. ¿Y eso? ¿Dónde va en la pirámide? Oímos otra cosa de la pirámide que no es correcta. Mucha gente piensa que si ellos quieren comer con la pirámide, no pueden comer soda, ni dulces, ni mayonesa. Pero realmente no es así. Esas cosas podemos comerlas en moderación, no tal vez todos los días y no en grandes cantidades, pero sí caben dentro de una dieta saludable. Por ejemplo, vamos ahora con otro tipo de sándwich de la pirámide y vamos a ver cómo uno puede sustituir cosas que son más saludables. Aquí tenemos un tipo de galleta salada que es hecho a base de un grano que se llama centeno. Es muy rico, además lleva mucha fibra. Eso es diferente a las muchas galletas que se pueden comprar. Entonces, ¿qué vamos a echar arriba? En vez de mayonesa, que agrega muchas calorías y grasa, vamos a echar un poquito de mostaza. Y eso nos va a dar un sabor bueno, pero con pocas calorías. Así que uno puede ver, comiendo con la pirámide, no es tan difícil. Ok. Luego, aquí tengo tomatillos. Y los tomatillos solemos comerlos en el pico de gallo, en las salsas, pero también son muy ricas así. Tienen un sabor el sabor es más o menos como limón, un poco. Ok, ya tenemos entonces la verdura. ¿Y qué nos falta ahora? Pues la fruta. Aquí tenemos higos, que sí se cultivan en Nuevo México, aunque es difícil, a pesar de todo el frío, sí se pueden cultivar.
Entonces los higos, mira qué lindos son. En actualidad vamos a agregar estos arriba. Ahora vamos mejor agregando algo del grupo de las proteínas. Es una comida rápida de este grupo, pero también muy nutritiva. El atún enlatado. A casi todo el mundo le gusta el atún. Es una buena fuente de proteína sin mucha grasa. Ahora, nos falta algo del grupo de los lácteos. Aquí tengo queso rallado y es queso tipo cheddar fuerte, así que no tenemos que añadir mucho porque el queso sí tiene grasa, aunque también nos da el calcio. Por eso es importante. Y luego ahora los higos ahí arriba. Mira qué lindo se ve. Y entonces tenemos nuestro tercer sándwich de pirámide. Pues ahora, como hacemos siempre, queremos ponernos una meta para la semana que viene. Y yo, para mi parte, voy a decir que cuando yo escojo algo de un grupo de alimentos, voy a buscar una manera de escoger algo que contenga muchos nutrientes. Por ejemplo, en vez de pan blanco, voy a escoger pan integral de trigo. En vez de tomar un jugo de manzana, voy a tomar una manzana entera. Y así uno puede utilizar la pirámide poco a poco. Pues espero que tengan suerte con su meta y, mientras tanto, que vivan nuestras familias. Proceeding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.